Buenas noches, Mabeli. Gracias por la invitación a Contrastes. El miércoles se presentó esta novela en el auditorio del Centro Cultural Peruano Norteamericano. ¿Cómo has sentido tú, digamos, esta presentación ya de una tercera obra tuya y la recepción entre los arequipeños, para quienes tu padre, José Ruiz Rosas, es un símbolo de la literatura, ¿no? Sí, bueno, yo siempre vengo con muchísimo gusto a presentar las novelas aquí porque casi podría decir que son presentaciones de lujo por los presentadores, ¿no? Es decir, por tercera vez he tenido la suerte de que Tito Cáceres acepte hacer una presentación y a mí siempre me sirve de mucho escucharlo porque es como que me enterara de qué es lo que en realidad he hecho. Y por otro lado, esta vez tuve la gran suerte de contar con Miguel Barreda, que conoce la novela de versiones anteriores, incluso a su publicación, y que entonces ha podido complementar estupendamente todas las observaciones que hizo Tito Cáceres. Así que yo estaba feliz. Sí. En ocasiones anteriores, tú has escrito sobre experiencias autobiográficas o vivencias tuyas. ¿De qué trata o en qué se inspira en esta ocasión La mujer cambiada? Sí, en este caso, bueno, en mi primera novela, El copista, tampoco hubo nada autobiográfico propiamente, ¿no? Es en la anterior donde sí había, bueno, sí, en la falaz posteridad. En este caso no hay nada autobiográfico, pero sí hay una historia de fondo que es real, una historia que ocurrió en Huamanga, bueno, en el siglo pasado, ¿no?, pero hacia finales, y que a mí me fue contada de primera mano. Entonces, esa historia está relacionada con la guerra interna, pero desde una perspectiva de quienes en realidad no tienen que ver, es decir, las víctimas que surgen de una situación ya de por sí de violencia que se puede utilizar para cualquier otra situación. De estar como entre dos fuegos, impensadamente, algo así. Sí, se podría decir. Y entonces, paralelamente, como contraste a eso, hay una historia absolutamente ficticia, pero que sirve, digamos, de marco también para poder contar eso. Trata sobre una mujer que se cambia el rostro completamente. Cuéntanos un poquito del argumento. Sí, es una mujer que en realidad no tiene una necesidad estética, no tiene ninguna motivación que se pueda asociar con la vanidad femenina para hacer este cambio, sino que inmersa en aquella situación de, digamos, que básicamente se puede reducir en la palabra miedo, ella llega a un punto en que la expresión de miedo que tiene en el rostro no la puede ya soportar. Y eso también es una metáfora para la etapa que ha vivido también la población con tanto miedo. Entonces, ese es el móvil que tiene para hacerse esa operación. Pero luego, cuando ya la ha realizado, se da cuenta que eso también, ese cambio de identidad, también tiene que hacer que cambie su vida, ¿no? Entonces, se dedica a otra cosa y al propio médico que la ha operado le propone montar una clínica que tenga otras pautas para ejercer la medicina, en este caso de la cirugía plástica. Aunque esta novela no trata sobre la violencia en sí, sucesos de violencia, sino una consecuencia, esa en general ha sido la temática de muchos novelistas peruanos en tiempos recientes, ¿no? Como que fuera una cantera inagotable de argumentos de ficción, en fin. ¿Crees tú que eso es algo, es como una moda o que es inevitable para el escritor vincularse, digamos, con las vivencias de su medio y por eso hay tanta literatura inspirada en esa época
de violencia del Perú. Sí, bueno, como justamente lo decía Miguel el miércoles pasado, estamos en una época todavía de posguerra, ¿no? Quizás no lo asumimos de ese modo, no ponemos esa etiqueta a esa etapa histórica, pero estamos en esa época de posguerra. Entonces, es natural que se tarde un poco en procesar lo anterior, pero al mismo tiempo, si nos ponemos a pensar los resultados de la Comisión de la Verdad, si empezamos a revisar un poco por ahí, si tenemos presente la cifra de 70.000 víctimas, es difícil que eso escape a la sensibilidad de cualquier escritor, ¿no? Ahora, muchos puede ser que no tengan el interés, no estén motivados para ocuparse de esos temas, pero los que sí lo hacen o lo hacemos, tampoco, desde luego en mi caso, no se me ocurriría pensar en que es una moda, ¿no? Sino, repito, se me contó esa historia y casi con la intención también de que la contase, porque claro, no es la primera novela que escribo, entonces no es que fuese un deber, pero sí se convierte en una obsesión, ¿no? Que uno tiene que encontrar cómo hacerlo, pero que no se puede quedar con esa historia así. Y me imagino que algo similar puede haberles ocurrido a otros colegas, ¿no? Arequipa no tiene actualmente muchos novelistas, casi ninguno, diría yo. ¿Piensas, me imagino, seguir escribiendo, obviamente, pero tocar o tratar en una de tus novelas el contexto urbano de Arequipa, algo contemporáneo, que no está en ningún producto literario, precisamente por ausencia de narradores, creo, que se inspiren en la Arequipa de hoy o la Arequipa que han vivido en su niñez, juventud? Había algo en la falaz posteridad, ¿no? Sí, yo en realidad, de alguna manera, debe ser que no me puedo librar de Arequipa, porque, por ejemplo, mi relato Detrás de la calle Toledo transcurre íntegramente en Arequipa. Incluso en El copista, uno de los personajes es arequipeño y hay descripciones de algunas calles, de algunos lugares. En La falaz posteridad es donde hay quizás más, pero aquí también hay un buen retazo de Arequipa y hay una locación. Esa clínica que la protagonista crea y que va a ser, digamos, el contrapunto de aquellas otras clínicas que ahora pululan y que se dedican solamente a, digamos, a tareas muy superficiales, que no tengo yo tan claro que la medicina tenga esa prioridad, francamente, pero veo que se expande muchísimo. Esa otra clínica precisamente va a surgir aquí, esa ficción va a surgir en Arequipa, ¿no? Era importante que no fuese en Lima, porque el espíritu de descentralizar es algo que comparto con muchos paisanos, y tampoco podía ser en Ayacucho porque era digamos el lugar ya en ese momento lacerado prácticamente, ¿no? Entonces Arequipa era casi ideal como espacio entre los dos lugares, y también lo hago ser el lugar de nacimiento de aquel médico. Entonces hay un retorno también a la Arequipa. Y algunos aspectos críticos, ¿no? Porque sabemos que no todos son flores aún aquí. Bueno, tú vuelves a Arequipa después de un par de años. El año pasado. De un año aquí, recién, sí. Uh-huh. Y en esa ocasión volviste después de un buen tiempo. ¿Cómo has encontrado esta vez Arequipa? Pues creo que si la comparo con la del año pasado, está mejor. La congestión del tráfico, por lo menos en el centro, no es tan irrespirable como lo era el año pasado, y me parece que ese es un buen comienzo para, digamos, volver a la Arequipa de Eterno Cielo Azul, que ya el año pasado no la encontré por ningún rincón, ¿no? Uh-huh. Esta vez sí, en la Plaza de Armas todavía se puede ver un espléndido cielo azul a las 6 de la tarde.